Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, deportes, artes y más. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre, de igual forma les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Bien, pues la fotografía al fondo, esas son Cabo Salinas en Baní. Y quisimos poner esa fotografía por la efemérides de hoy. La efemérides de hoy, como ustedes sabrán, pues siempre damos las efemérides. Y un día como hoy, 12 de abril, pero del año 1945, es fundada la compañía Industrias Vanilejas por un grupo de empresarios de la provincia Peravia con el objeto de dedicarse a la compra, elaboración y venta de café. Baní es el municipio cabecera de la provincia Peravia. Se ubica a 65 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. El Valle de Baní fue gobernado por un nitaíno o cacique llamado Baní, razón por la cual se originó este nombre, que en el lenguaje indoantillano significa abundancia de agua. Cabe destacar que Baní es considerada como la capital mundial del mango, debido a la gran variedad y calidad de este fruto que se cultiva en esta zona durante todo el año. En el año 1812 fue llamada de manera no oficial como la capital del sur. Y bien, pues ahí teníamos la efemérides del día de hoy. Y de inmediato, pues vamos a pasar con nuestro panel, que hasta ahora tenemos al periodista Pablo Nelson Rodríguez, directamente desde aquí, desde Santiago de los Caballeros. Así que de inmediato, pues vamos. En la tarde de hoy no va a estar con nosotros Luisa Sánchez por razones familiares. Tenemos dos canciones del maestro José Vázquez, una de ellas un estreno mundial, El Son de Antonio y Queca, cantautor el maestro José Vázquez. Bien, pues nada, sin más preámbulos, vamos a saludar desde Santiago de los Caballeros, una vez que encienda su micrófono, al periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Bueno, muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Tanto placer de reencontrarme con usted en este miércoles 12 de abril. Casi mitad de mes. Después que se va la Semana Santa, váyanse preparando que las Navidades llegan rápido. Y también buenas tardes a los amigos del panel que no están de inmediato con nosotros, a los esposos Vázquez, a José García, mi hermano desde pequeño, a doña Vilma en cualquier estado de la habitación o de los pisos que se encuentre aquí en Santiago, y obviamente a Luisa Sánchez, esperando que la situación familiar, el caso familiar, pues se supere, y tengo noticia de que sí va. Hoy hemos tenido resultados muy positivos sobre el caso familiar que le preocupa a nuestra hermana y amiga Luisa Sánchez. Entonces también, pues, qué placer como siempre saludar a nuestros amigos televidentes que pues comparten con nosotros este espacio los miércoles o viernes, especialmente los miércoles, en cualquier parte del mundo que se encuentren. Gracias por compartir con nosotros y registrar sus opiniones con sus coincidencias o sus disidencias, no importa si es con Virgilio, conmigo o con los demás panelistas. Así que un placer estar con ustedes todos. Gracias, Pablo. Pues nada, como te estaba diciendo, hoy tenemos del maestro José Vázquez, vamos a tener dos canciones.
Una es un estreno mundial, El Son de Queca, de su autoría, de esa autoría. Yo sé que te va a gustar mucho. Muy probable que esté con nosotros también el periodista desde aquí, desde Santiago de los Caballeros, el periodista Rafael Baldayac, siempre y cuando pues no tengamos problemas de índoles técnicos, que tuvimos algunos problemitas la semana pasada. Pero nada, Pablo, de inmediato vamos a empezar con tu primer reporte. Así que adelante, los micrófonos son tuyos. Yo sé que tiene muchas cosas que cubrir, ya que desde aquí, desde nuestra querida Quisqueya, esto es un foco inagotable de noticias de toda índole. Y yo sé que últimamente hay unas noticias que yo sé que a ti te agradan mucho, tú me entiendes. Pero nada, los micrófonos son todos tuyos. Adelante, Pablo. A todos los amantes de la democracia le agradan las buenas noticias y los procedimientos transparentes que fortalecen el ejercicio democrático. Así que vamos arriba. Lo primero que debemos decir es que esperamos a partir de la segunda media hora de este programa que pues se entere a nosotros con el primer comentario de la sesión en ruta de opiniones que iniciamos hoy. Tenemos invitado al periodista Víctor Sepúlveda, un hombre de gran inteligencia, de gran olfato periodístico, un gran comunicador, excelente exponente, analista, y un hombre que tiene una memoria retrospectiva y presente increíble. Víctor Sepúlveda, un periodista realmente calificado y además dirigente político. Esta sesión en ruta de opiniones pues pretende dar a una apertura de este espacio a la comunidad dominicana, especialmente ahora que nos iniciamos en la campaña electoral, ya en los procesos de campaña electoral. Queremos oír las opiniones de los actores políticos de allá de la Florida, de cualquier parte del mundo, y pues que hagan sus análisis, hagan sus opiniones. Por ejemplo, hoy que tenemos, donde vamos a empezar la encuesta Gallup. Pero, como decimos, quedan pues invitados todos aquellos que quieran participar en esta sesión a ponerse en contacto con Virgilio o conmigo. Nosotros iremos haciendo una invitación semanal a cada uno de los que vayan a participar de este espacio, de esta sesión en ruta de opiniones, que pretendemos pues ampliar el abanico de la democracia informativa, del derecho a opinar en los medios, la interactividad con nuestro público televidente y con nuestro público calificado, con el público calificado, para pues dar su opinión. Y cuando digo calificado, que tengan opiniones a cualquier tema, positiva o análisis, que no sean contradictorios en el aspecto personal, pero en los términos políticos, análisis, no importa la opinión de quien participe, en cuanto siempre sea de un tema que presente su juicio de valor, inclusive sus inclinaciones políticas o económicas, no importa el tema que vaya a tratar, pero van a tener 5 minutos para hacer su comentario. Análisis. Vamos a ir, como dijimos, presentando invitados especiales. Esperamos, pues, a partir de la media hora de este espacio, como dijimos, al periodista Víctor Sepúlveda, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en la Florida. Dicho eso, vamos a iniciar una nota que ha conmovido la sociedad dominicana, y es el feminicidio ocurrido contra la comunicadora Chantal Jiménez, a mano de o producto de su expareja, quien también se suicidó. No vamos a ampliar en los detalles de ese hecho porque son realmente penosos. Simplemente vamos a esperar que la sociedad dominicana, con la participación de medidas del gobierno, mayor participación, mayor vigilancia de los estamentos, de los departamentos familiares, del Ministerio de Justicia y los el Ministerio de la Familia, de la mujer, que puedan
tener mejor control en la prevención de estos acontecimientos. Sabemos que cuando una persona, por ejemplo, se le pone nota preventiva de no hacer alejamiento, de no acercamiento, el Estado realmente no tiene control de la conducta, o sea, porque no va a poner un vigilante particular a una posible víctima o al posible victimario, que va a depender mucho de la conducta, del valor, de respeto a la ley del actor, de la persona, porque en los Estados Unidos sabemos que una sociedad que controla mucho, que tiene efectividad, que las leyes se cumplen, pero estos hechos también acontecen, sin que nosotros queramos de ninguna manera justificar estos actos. Estamos totalmente en contra de estas acciones violentas que provocan los feminicidios, que ya a esta fecha del año van por unos 19 feminicidios, claramente va a un paso acelerado. Bueno, dicho eso, señores, ese tema conmovió a la República Dominicana, pero hay otro tema que inmediatamente se ha puesto en la planilla de primera plana en los periódicos, la primera plana sea digital, la primera plana sea periódico escrito, la primera plana sea comentarios radial, la primera plana sean comentarios televisivos y en cualquier plataforma de comunicación del país, y obviamente en la plataforma y en la receptividad de nuestras comunidades en el exterior, pues que tenemos los resultados de la encuesta Gallup, que inicia la ruta de la salida de las encuestas de mayor prestigio que tiene el país, como la PEN, la Greensburg, que son de la, junto con la Gallup, la que tiene mayor credibilidad, siendo la Gallup la líder de credibilidad por los aciertos que ha venido haciendo en los últimos 20 años de análisis electorales y de otro índole, pero electoral, que es el tema que más penetra en la atención de la sociedad dominicana, en la sociedad política, en la sociedad organizada dominicana, en cualquier sector. Bueno, pues ten en cuenta, Gallup salió el lunes a través de un medio, salió de una forma que no había salido anteriormente. Aquí ha iniciado ahora una encuesta que se llama RD Opina, una encuesta que hace a través de la empresa RCC Media, RD Dominicana, una encuesta digital que analiza y tiene una muestra de unos 6.000, generalmente 6.000 encuestados. Esta encuesta Gallup tuvo una muestra, su ficha técnica, de 1.200 encuestados a nivel nacional, a partir de los potenciales electores que están en el padrón electoral. ¿Qué da esta encuesta? Da como resultado que el presidente Luis Abinader, quien aún no ha anunciado su candidatura presidencial, pero que todos estimamos que eso es seguro, que eso no se dobla, que eso viene por el carril del medio, el del centro, el del medio, el de la izquierda, de la derecha y por el centro, por todos los carriles en el Partido Revolucionario Dominicano, se tiene por seguro que el presidente Luis Abinader en cualquier momento de esto ya pues anunciará sus aspiraciones presidenciales para una posible reelección. Entonces, la encuesta Gallup le dio este lunes a través del el programa El Sol de la Tarde de RCC Media, que lidera el periodista, abogado y médico Ricardo Nieves, quien junto a Rafael Acevedo, quien es el presidente local de la encuestadora, pues dieron estos resultados. Primero, en la primera vuelta, la intención de voto, el potencial que tiene el presidente Luis Abinader, dígase el PRM, es de un 48.3%, prácticamente el doble de lo que tendría el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que tendrían un 25.9%. Y el Partido de la Liberación Dominicana, con Abel Martínez a la cabeza, un 18.2%. ¿Qué pasa? Que esos números, y así en cualquiera de los escenarios que podrían darse de primera o segunda vuelta,
el presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno, pues encabezan la encuesta. Estos números no han gustado, no han caído bien en las esferas, en los límites de los partidos de oposición principales, que en este caso lo representan en la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, en la intención de voto para la futura y venidera elecciones municipales y congresuales, el PRM y su candidato, sin todavía estar identificado, tiene un favoritismo de 54.1%, mientras que la Fuerza del Pueblo tiene un 23% y el Partido de la Liberación Dominicana un 14.7%. ¿Qué pasa? Que al expresidente Leonel Fernández no le han gustado estos números para nada. Y han cuestionado los resultados de la encuesta. Y entre unas cosas que dijo fue que la encuesta se equivocó, que los números del partido de Luis Abinader y el PRM no son 48, sino que son al revés, que se equivocaron colocando los números. Entonces le cambió los factores, el orden de los factores alteró el producto y él lo da con un 84%, haciendo una forma de burla de los resultados y de creyendo, expresando su disgusto y su incredulidad con el resultado de esta encuesta. Obviamente que anteriormente ustedes se recuerdan que habían salido otras encuestas que habíamos leído aquí, que en todos los escenarios, por ejemplo, me recuerdo la ABC Marketing, la Strategy Marketing Analytics, que lo leímos aquí, que ambas en todos los escenarios también pues le dieron factor de ganancia al Partido Revolucionario Moderno y su candidato, posible potencial candidato, el presidente Luis Abinader. Esta Gallup viene a confirmar esos mismos resultados, pero como la Gallup tiene la mayor credibilidad histórica, no cuantitativa y cualificativa en el país, obviamente que al presentar estos números es un golpe fuerte, un golpe realmente psicológico a la psiqui de los votantes. En la intención de voto esto podría variar por la ventaja, quizás el doble, de un doble, de una duplicidad que le lleva el presidente Abinader al más cercano competidor, que en este caso sería el expresidente Fernández. Pues no solamente Fernández pues ha dicho que no cree los resultados de la encuesta, y hoy, precisamente hoy, el coordinador de campaña de Abel Martínez, en este caso Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dice, le manda así al gobierno, que él cree tanto en esa encuesta que ellos pueden seguir durmiendo de ese lado, que cuando despierten tendrán un gran calambre, un gran calambre por haber dormido tanto y con tanta seguridad, diciendo que él, obviamente, el candidato potencial a ganar las elecciones, según el Partido de la Liberación Dominicana y su secretario general Charlie Mariotti, es Abel Martínez. Si me preguntan a mí, si es mi opinión, mi juicio de valor, no ya los datos de la encuesta, pero mi juicio de valor es que yo creo que Abel Martínez enfocó sus aspiraciones presidenciales en un momento donde no califica, donde no va a ser un elemento competitivo, más allá de lo que sea una posible alianza. Pero él, como candidato, no ha aprendido en el mercado electoral, en la psique electoral dominicana, y además se enfrenta a dos opositores a su candidatura que le llevan mucha ventaja en el mercado. ¿Quiénes son? En este caso, el presidente Luis Abinader y obviamente el expresidente Leonel Fernández, aunque, como dije, el presidente Abinader duplica prácticamente la potenciabilidad de votos que puede alcanzar tanto presidente Fernández como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien en actualidad es síndico de esta ciudad en donde estamos, de Santiago. Otro elemento importante de esta encuesta es que precisamente hoy se dio un fenómeno interesante,
Ya tenemos a Rafael Valdallá ahora. Déjame terminar, concluir con esto, Valda, para darte paso. ¿Qué pasó hoy? Que la participación en el programa El Sol de la Mañana de Francisco Javier García, el coordinador de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, señaló un error que salió en la encuesta, un error de juicio, un error técnico, un error humanamente, profesé éticamente cuestionable, y así lo admitió Rafael Acevedo, el presidente de la GALU, donde en la encuesta, en los resultados de la encuesta, sin que cambiasen los números, hubo un funcionario de la encuestadora que puso a los un comentario, un juicio para los estrategas del gobierno deben, en una encuesta, en la pregunta decía que cuál es la percepción de la gente de a quién favorece el gobierno, en, si a los ricos, a los pobres o a los más pobres. Entonces la gente tiene la percepción, según la encuesta, de que el gobierno favorece a los más ricos del país, de la sociedad dominicana. Entonces el encuestador o el funcionario de la encuesta, de uno de los que está encargado de su publicación y de su ejecución y acción, pues hizo un comentario donde sí dice que a los estrategas del gobierno le conviene ponerle atención a esa variable de la encuesta que indica que el gobierno tiene favoritismo con los, favorece más a los intereses de los ricos en el país. Eso armó una discusión interesantísima. El presidente de la encuestadora admitió el error y dijo que él no tenía conocimiento de ese error, pero que iba inmediatamente a hablar con el encargado de la recolección de datos, las estadísticas de encuesta, y que si se quería podía volver a repetir la encuesta en una semana o en dos, cuando sea, e inclusive con la supervisión de la Junta Central Electoral o de los partidos, de cualquier organismo interesado en hacer el acompañarlo en el trabajo de campo. Es decir, que la encuesta ha generado realmente un mercado de opinión interesantísimo, pero obviamente que los números no tienen cuestionamiento. Los que tuvo cuestionamiento fue ese juicio de valor. Los números siguen siendo todos, en cualquier escenario, a favor del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Bien, pues gracias, Pablo. Excelente. En estos momentos vamos a saludar a dos de nuestros, al copresentador, el maestro José Vázquez, y a nuestro invitado especial que tenemos, a Rafael Valdallac, periodista desde aquí de Santiago de los Caballeros. Primero vamos a saludar a Valdallac. Valdallac, ¿cómo estás? Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. ¿Cómo estás, Valdallac? Gracias, muy bien. Saludos, Virgilio. Saludos a Pablo Rodríguez. Saludos a los demás compañeros por ahí. Un placer, nada, compartir con ustedes informaciones del mundo del deporte en este medio informativo tan escuchado, tan visto, con tantos seguidores, de manera que me siento honrado con participar con ustedes en esta tertulia. Gracias, Valdallac. Saludamos de igual forma desde la ciudad de Miami, Florida, que en la tarde de hoy vamos a tener dos canciones. Bueno, el maestro José Vázquez nos dirá de qué se trata esas dos canciones. Maestro Vázquez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Saluda a doña Isabel. Muy buenas tardes para todos ustedes, especialmente para nuestro invitado, el periodista Bacallá de Santiago. Pues nosotros estamos aquí en Miami, estamos... un saludo para Luisa, que debe encontrarse por ahí. La saludamos desde aquí, de nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, el periodista que tiene una clase de informaciones que a veces, bueno, a veces son estreno mundial. Bueno, te tengo una después que salude a José García, que es uno de nuestros queridos amigos que están con nosotros en el panel, no todos los días, pero bueno, los viernes. Y así que a Vilma y Virgilio, que están en nuestra ciudad de Santiago, ciudad que añoro y quiero tanto, y a todos ustedes que se hacen presentes en las diferentes plataformas. Ya tenemos como 7 u 8 plataformas y este programa está llegando bastante lejos, pero contamos primero con el apoyo de ustedes, que sigan compartiendo este programa, que sigan compartiendo, denle like,
digan algo, digan, por lo menos estoy presente, amén, o alguna cosa que quieran indicar, no sea positiva, sea negativa, pero siempre para mejorar. Así que esta tarde tenemos dos canciones. Una es de Dani Rivera, cuando yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, una de las canciones que más me aprendí es la canción Mujer, abre tu ventana para que escuche mi voz. Una lindísima canción. Y la otra es, me entusiasmé porque había Vigilio en el Son de Queca. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un son, el de Antonio Queca. Yo puse Antonio y Queca, pero me corrigieron, es Antonio Queca, o sea que... Pero bueno, ya después de que la pasemos hoy, la vamos a hacer con el nombre real, que es Antonio Queca. Un son que se hace en Santiago todos los domingos, un ambiente buenísimo, que ya Vigilio lo vio y yo lo he visto dos o tres veces. Así que bueno, compartan con nosotros y compartan este programa y vamos adelante, que tenemos muchas cosas más que decir. Gracias, Maestro Vázquez. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esas fotos cuando esté la canción El Son de Antonio Queca, pues pongan atención que ahí salgo yo en dos fotografías. Y gracias, Maestro Vázquez, por esa cortesía. Bueno, pues vamos a pasar ahora de nuevo con Rafael Valdayac, esto que nos va a dar un resumen deportivo de los últimos acontecimientos deportivos. Así que Rafael, tenemos disponibles 7 minutos para la primera sección de tu reporte deportivo. Así que adelante, Rafael Valdayac, desde periodista exclusivo de las Águilas Cibaeñas, aquí en Santiago de los Caballeros. Adelante, Valdayac. Bien, un placer, Virgilio. Repitiendo el saludo para todos. Bueno, esta tarde la actividad de Grandes Ligas estuvo muy activa. Un total de 9 partidos han concluido ya, sí, muchos partidos esta tarde en Grandes Ligas. Hay 2 partidos que están en progresos y 4 partidos que serán celebrados esta noche. De manera que la mayor actividad de las Grandes Ligas se celebró esta tarde. Y vamos rápidamente con los resultados de esos partidos celebrados esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, esta tarde, el equipo de los Mets de New York, allá en Nueva York, le ganó 5-2 a los Padres de San Diego. En ese partido, bueno, Juan Soto la sacó a pesar de la derrota. Juan Soto pegó su tercer jonrón de la temporada, tiró 4-2 con 2 remolcadas, Juan Soto. En ese partido, Manny Machado falló en 4 turnos. Nelson Cruz salió de emergente, pegó de hit de 1-1. Y Starling Marte, por el equipo de los Mets, falló en 4 turnos. En otro resultado de esta tarde, el equipo de los Cardenales de San Luis le ganó a los Rockies de Colorado 7-4. Ese partido lo perdió el dominicano José Ureña, tirando por el equipo de los Rockies de Colorado. En otro partido de esta tarde en la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona le ganaron 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee. En ese partido, Willy Adame y Ketel Marte fallaron en 4 turnos. Geraldo Perdomo, torpedero que pertenece aquí a las Águilas Cibaeñas, precisamente torpedero de los D-backs de Arizona, pegó de 3-2, está bateando 409, Geraldo Perdomo. Y en ese partido tiraron 2 novatos dominicanos, uno que se llama Luis Fría y el otro ya no tan novato, Miguel Castro, por el equipo de los Diamondbacks de Arizona. En otro resultado de esta tarde en la Liga Nacional, el conjunto de los Marlins de Miami derrotó 3-2 en 10 entradas. Ese partido acaba de terminar en este momento. 3-2 le ganó Miami al equipo de Filadelfia en 10 entradas. Ese partido lo abrió por el equipo de Miami el dominicano Edward Cabrera. Tiró 5 entradas, 7 hits, 2 carreras, 4 ponches, efectividad de 4.63. Y en ese partido, el dominicano Brian de la Cruz tuvo la mejor actuación. Batió de 5-3 y empujó 2 carreras, incluyendo la carrera ganadora. Jesús Sánchez falló en 2 turnos. Jan Segura batió de 4-0. Y Gregory Soto tiró por Filadelfia 1 entrada con 2 ponches. Y entonces en la Liga Americana, los partidos de esta tarde que finalizaron, los Yankees
Le ganaron 4-3 a los Guardianes de Cleveland esta tarde, allá en Cleveland. En ese partido, el dominicano Franchi Cordero pegó su cuarto jonrón, empató la pizarra 3 en el séptimo, con un jonrón, su cuarto de la temporada. Y de esta manera, el hombre se ha estado ganando una posición. El hombre que había sido dejado libre por el equipo de Cleveland, fíjense cómo ha podido responder con los Yankees. En ese partido, Amés Rosario pegó su primer jonrón, batió de 5-1. José Ramírez pegó un doble en 3 turnos. Y entonces, ese partido lo ganó el dominicano Willy Peralta en relevo. El zurdo Willy Peralta, que pertenece a las Águilas aquí en la pelota dominicana. Y entonces, ese partido entonces lo perdió otro dominicano, Emmanuel Clase, que permitió un doble de Oswaldo Cabrera, que empujó 2 carreras y marcó la diferencia a favor de los Yankees de New York. Y en otro partido de la Liga Americana esta tarde, los Mellizos de Minnesota le ganaron 3-1 a los Medias Blancas. En ese juego, Hansel Alberto falló en 4 turnos. Tiraron 3 dominicanos por el equipo de los Medias Blancas. Vamos a ver, pero el equipo de los Medias Blancas tiró Gregory Santo, un novato, y tiró también por el equipo de Minnesota Jorge Alcalá y Johan Durán, un nativo de Esperanza, Johan Durán, novato. Entonces, los partidos interligas esta tarde que han terminado. Los Astros de Houston blanquearon a los Piratas de Pittsburgh 7-0. Jeremy Peña de 4-1, Carlos Santana de 3-1 con un doble de Carlos Santana. Brian Abreu tiró por el equipo de los Astros de Houston y también tiró Rondel Blanco. Y por los Piratas tiraron 2 dominicanos, 2 novatos, uno que se llama Dauri Moreta y el otro se llama José Hernández. Tiraron por los Piratas esta tarde. Y en el otro, en los otros partidos Interliga de esta tarde, los Marineros de Seattle le ganaron 5-2 a los Cachorros de Chicago. En ese juego, por el equipo de los Marineros, Teoscar Hernández pegó jonrón, batió de 4-2, su tercero de la temporada. Y por los Cachorros, no actuaron dominicanos, pero por los Marineros también, Julio, el estelar, ya jugador, Julio Rodríguez, batió de 5-2 jugando en el Jardín Central por el equipo de los Marineros. En otro partido de Interliga de esta tarde, los Angelinos de Anaheim le ganaron 3-2 a los Nacionales de Washington. En ese partido, Luis García de 4-0, Víctor Robles de 3-0 en ese juego, y Jeremy Candelario batió de 3-2. No jugó el fenómeno Ohei Ohtani. No vio acción porque recuerden que ayer tiró, pichó y batió. La verdad es que hoy lo descansaron a Ohei Ohtani, el equipo de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Entonces, hay 4 partidos que están programados para esta tarde, en las mayores, para cerrar la cartelera de esta tarde. El equipo de los Tigres de Detroit estará jugando en Toronto a las 7:07. A las 7:20, los Rojos de Cincinnati en Atlanta. A las 8:05, Kansas City en Texas. Y a las 9:45, los Dodgers en San Francisco. La famosa serie de gran rivalidad, los Dodgers y los Gigantes de San Francisco, cierra la cartelera de la jornada de Grandes Ligas esta tarde. De manera que ahí están los resultados de todos los partidos de Grandes Ligas. Si tengo una segunda intervención, no sé si se agotaron los minutos. Podríamos, bueno, hablar un poquito del baloncesto de la NBA. Bueno, vamos a dejarlo para la segunda tanda, ya que tenemos el tiempo contra nosotros, porque ahora vamos a pasar con la primera canción del maestro José Vázquez, que le vamos a pedir al maestro José Vázquez, si es tan amable, que nos presente su primera canción. Así que, Valdayá, por favor, quédate por ahí, disfruta la canción y en la segunda tanda venimos contigo. Maestro José Vázquez, los micrófonos son todos suyos. Indudablemente es una canción totalmente romántica, de trío. Dani Rivera hizo la mejor interpretación que se puede escuchar sobre esa canción. Es una canción de serenata, mujer, abre tu ventana para que escuche mi voz.
Es una hermosísima canción. Disfrútenla, disfrútenla. No vamos a hablar mucho, disfrútenla. Escuches mi voz, te está cantando el que te ama, con el permiso de Dios. Aunque la noche es oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura me ilumina toda tu luz. Con tu divina hermosura iluminas toda tú. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas ellas iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, yo esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Es una canción preciosísima. Mujer, abre tu ventana. Cuánta ternura en esa canción. Esa canción, autores Dani Rivera. Dani Rivera, el autor de esa canción. Bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con unos cortes que son cortos. Regresamos en unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Bien, señoras y señores, pues en estos momentos vamos a pasar de nuevo con nuestro panel. Pero quisiéramos, Pablo, ya que tenemos algunas fotografías, que tú nos hables de una actividad importante, ya que fue aprobado ya finalmente el nombre del Parque de Dominicanos en el Exterior. Fue aprobado, quisiéramos que tú nos hables brevemente, porque queremos que Valdayá cubra la segunda parte de su sección. Pero háblanos, Pablo, porque tenemos algunas fotografías sobre la remodelación del parque. El Parque Dominicanos en el Exterior, una iniciativa de FUNCEDE, que fue quien solicitó inicialmente que ese parque llevara el nombre. Adelante, Pablo. Bueno, muy bien, Virgilio. Rápidamente, en la avenida 30 de Mayo, justamente al lado de lo que está ya el edificio en destrucción de lo que era donde estaba Metaldón, ahí hay un parque que estaba prácticamente abandonado, un parque pequeño, pero de muy buen espacio, que pertenecía a ese sector. Entonces nosotros propusimos, primero como individuo y después como FUNCEDE, que ese parque sea nombrado Juan Rodríguez, en honor a nuestro primer migrante dominicano en 1613, que migró hacia lo que es hoy Estados Unidos, cuando aquello estaba habitado por indígenas. Ese parque está justamente donde termina la calle Dominicanos en el Exterior, en esa zona. Y fue aprobada la propuesta de FUNCEDE de que se ha nombrado Parque Juan Rodríguez. En vez de decirle Parque Juan Rodríguez normal, lo aprobaron como Parque Dominicanos en el Exterior, en honor a Juan Rodríguez. Y el mismo será inaugurado el próximo miércoles 19 de abril a las 6 de la tarde por la alcaldesa Carolina Mejía, y obviamente con la participación de FUNCEDE. Obviamente tenemos que agradecer a los regidores Ramón Hernández Monine, quien fue en principio quien nos promocionó el nombramiento de la calle, más luego el soporte del regidor y aspirante a diputado Manuel Núñez, y con la participación, colaboración de también el regidor Isidro Cruz y el señor Fernando Martínez González, quien es el presidente de la Fundación por los Ideales del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo que quiere decir que cualquier dominicano que se encuentre en el país o quiera mandar a un representante, el miércoles 19 a las 6 de la tarde, al lado del viejo edificio de Metardón en la autopista 30 de Mayo, estaremos inaugurando el Parque Dominicanos en el Exterior en honor a Juan Rodríguez. Ahí estaremos todos los miembros de la Fundación, incluyendo al señor Rafael Valdayá, quien es de la directiva de FUNCEDE. Gracias, Pablo. Bien, Valdayá, Pablo te cedió unos cuantos minutos, a pesar de que... Déjame, antes que Valdayá entre, déjame decirle una cosa que quiero destacar, que ayer precisamente hubo un caso de orden deportivo en el país interesantísimo, y es que el Tribunal Superior Administrativo determinó, evacuó una sentencia a favor del señor José Ramón Borrell Ponce, un puertorriqueño que era dueño, o su familia dueña de... Heredero de esa tierra. Heredero de la tierra, de una porción del terreno donde está el Parque Olímpico, el Centro Olímpico Dominicano, el Parque Deportivo, en el Estadio Félix Sánchez, y ganaron, y el Estado le donó, su ganancia equivale a unos 472 millones de pesos. Lo que quiero resaltar es que fíjense cómo ha cambiado la justicia dominicana. La transparencia, el acto de responsabilidad ética del Estado dominicano de cumplir con los compromisos. Ese terreno había sido arrebatado por Trujillo en la dictadura a esa familia. Y entonces ellos impusieron una demanda reclamando esa propiedad y tuvieron ganancia de causa. Déjame decirte, Pablo, que la mayoría de los terrenos aquí en este país estaban sin título, incluyendo el Palacio Nacional. Tuvo que sacarle un título al Palacio Nacional porque lo estaba reclamando alguien. Los terrenos del Palacio, donde está
la casa de gobierno, recuérdate de eso. Sí, sí. Aquí o sea, realmente había un desastre en los gobiernos anteriores. No, porque todo eso viene de Trujillo, porque Trujillo le quitaba la tierra a base a poder, le quitaba la tierra y no tenía que ni da explicación. Esto es mío y del Estado y se acabó. Ya las cosas han cambiado y gracias a Dios que han cambiado para el mejor desenvolvimiento institucional del país. Así con esa actitud trujillita andaba un señor de la operación Coral, quitándole terreno ahí en los tres brazos. En Monte Plata, los campesinos, por la fuerza con los guardias. Ah, ok, De los que están ahora en la Chirola. Sí. parece que como el amigo apellido Adán y no Adán, sino Adán. Cáceres. Adán Cáceres, sí, le quitaba la tierra al estilo Trujillo, a los campesinos allá. Así es. Bueno, déjame terminar entonces con deporte, señores. Voy a hablar un poquito rápidamente de la NBA. Bueno, esta noche hay dos partidos en los playoffs ya de la NBA. A las 7 de la noche ya se está jugando ya Chicago, los Bulls contra los Raptors de Toronto. Esa serie comenzando hoy. Y también en el otro partido a las 9:30 de esta noche, el equipo de los Oklahoma Thunder estarán jugando contra los New Orleans en los dos partidos de la NBA. A propósito de NBA, hay que destacar de que el dominicano Karl Anthony Towns, estelar jugador del equipo de Minnesota Timberwolves, ha aceptado representar a la República Dominicana en el Campeonato Mundial de Baloncesto, que se va a celebrar próximamente en ese evento clasificatorio de República Dominicana para el Mundial. Y entonces, esta va a ser la cuarta ocasión que República Dominicana va a un Campeonato Mundial de Baloncesto. Recuérdense que tuvieron en el año de 1978 en Manila, Filipinas, fue la primera vez que estuvo Dominicana en un Campeonato Mundial de Baloncesto. Luego estuvimos en España en el 2014 y en el año 2019 estuvimos en China en el Campeonato Mundial. De manera que si tenemos a Anthony Towns, estelar jugador centro del equipo de Minnesota, y podemos agregar los demás jugadores de la NBA, que ya incluso tenemos 4 jugando en NBA este año, la dominicana va con muchas posibilidades de hacer un gran papel en un campeonato mundial de baloncesto. De manera que los dominicanos estamos apostando a esa selección nacional que mucha gente le da seguimiento y se identifica con el baloncesto aquí en nuestro país, que después del béisbol es el deporte que más lo siguen los jóvenes y la comunidad deportiva. Así es. Así que un placer. Bueno, continúen. Gracias, Valdayac. Excelente tu participación, como siempre. Valdayac, estamos esperando que empiece rápido la temporada. Bueno, ya faltan unos meses todavía, la temporada invernal aquí en República Dominicana, de Lidón. De Lidón, y muchísimas gracias, Valdayac, por estar con nosotros y darnos ese reporte. Excelente, excelente. Gracias. Y a propósito de eso, de la pelota invernal, aquí se está hablando todos los días de pelota invernal, porque ahora la pelota invernal dominicana está viviendo una nueva etapa con la agencia libre. Y se han estado firmando muchísimos jugadores que han creado un revuelo tremendo con la agencia libre aquí en la pelota dominicana por primera vez en 70 años de este béisbol. Así que eso ha creado mucho de qué hablar aquí en la República Dominicana. Ok, bien. Gracias, Valdayac. Quédate un ratito más ahí para que no sé si tendrá algún compromiso que te tengas que ir. Si te tienes que ir, pues muchísimas gracias. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, tienes que estar dando diferentes reportes en diferentes medios. Tienes la libertad, Valdayac. Gracias. Gracias, Miguel. Un placer. Gracias. Hasta la placer. Próxima. Bueno, bye. Bien, pues Pablo. Bueno. Lo que te iba a preguntar además es, no sé si todavía nos quedan unos escasos 2 minutos. Queremos informar que para el viernes vamos a tener al doctor Luis Lasosé con nosotros. El doctor Luis Lasosé va a estar con nosotros, un encuentro comunitario, como siempre lo hacemos con el doctor Luis Lasosé. Es lo que te comento. Pablo, tenemos 2 minutos adicionales disponibles, así que cualquier otra información adicional
Adelante, Pablo Nelson Rodríguez. Bueno, rápidamente, está de visita aquí la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Wendy Sherman, quien viene precisamente a entrevistarse, a encontrarse, a tener entrevistas, reuniones con el presidente de la República, con el canciller Roberto Álvarez, presidente Luis Abinader y otros altos funcionarios del gobierno. Y el tema principal de referencia de contacto es la situación haitiana y sus efectos en la migración, en la avalancha migratoria hacia la República Dominicana, más allá también del que es el sistema el fallido, el estado político sin control, con el efecto que produce la realidad, la presencia de la banda, matando policías, haciendo de todo desastre y gobernando el país. Entonces, muchos sectores dominicanos, yo no entiendo, dicen que aquí no tienen que venir a darle orden al presidente de la República ni nada, pero nosotros como país hemos estado pidiendo la intervención internacional. Los Estados Unidos son quizá la primera cabeza de la comunidad internacional. Entonces, que venga un representante de Estados Unidos a hablar del problema, y ya que tuvo el gobierno, entre gobierno Estados Unidos, Canadá, tuvieron conversaciones al referente y van a tomar una decisión. Entonces vienen unos super patriotas, yo no quiero ni siquiera decir lo que pensé, a decir que no tiene, que nosotros no vamos a Estados Unidos a dar orden y que no tienen que venir a dar orden, pero estamos pidiendo, como repito, la intervención de la comunidad internacional. Dejo eso a la interpretación de cada uno, de su ultra ciudadanía, que ya la ciudadanía es global. Lo más concentrado que puede tener la ciudadanía es la cultura. Pero esa cuestión, toda esa terminología y esos amarres políticos han estado en devaluaciones geopolíticas, si se quiere, porque hay una integración más amplia, más global de todo el conglomerado internacional. Como geopolítica, como estados independientes que se unen para propósitos comunes. Bien, gracias, Pablo. Excelente, como temita, siempre. Último temita que quiero tocar. Dame 30 segundos. Y es que el Monseñor Osoria, el líder de la Iglesia Católica en el país, dijo que pidió a la Junta Central Electoral que en este proceso electoral que se avecina, pues inicie un proceso de depuración de los candidatos que aspiran especialmente a las áreas congresionales y municipales. Yo no creo que sea eso una responsabilidad necesariamente de la Junta, sino de los partidos, que deben, inclusive yo propongo que los partidos creen una unidad de inteligencia para depurar, para investigar cada candidato que aspire a una posición, de dónde viene su riqueza, quién es, qué background tiene, si no es solamente me inscribí, yo quiero votar y yo califico. No. Tenga una unidad ustedes, una responsabilidad de inteligencia para que depure cada candidato desde el partido. La Junta Central Electoral que organice las elecciones, pero no que tenga que emplearse también a depurar candidatos. Eso no es función, a mi juicio, de la Junta Central Electoral. Bueno, quiero expresar mi simpatía final con el doctor Ricardo Nieves, porque como relator de la encuesta, fue acusado de parcialidad por un periodista amigo nuestro, conocido nuestro, que presentamos otro libro de él en Miami, Carlos Lina Gómez. Hizo unos comentarios que realmente yo estoy muy en desacuerdo con los comentarios de parcialidad que expresó en contra del doctor Ricardo Nieves cuando leyó. ¿Pero quién fue que hizo el comentario? Carlos Nina Gómez. Un gran deportivo, escritor, intelectual, pero yo no estoy de acuerdo con su criterio sobre el cuestionamiento de la honorabilidad y la ética del doctor Ricardo Nieves. Ok. Bien, Maestro Vázquez, antes de que nos presente la canción, Maestro Vázquez, usted ha asistido varias veces al son de Antonio Queca. Yo estuve el pasado domingo y disfruté mucho, bailé. El son de Antonio Queca se lleva a cabo en el barrio Los Pepines, en la calle Cuba, entre las calles. Archil Medina. La Chile Michel. Y la 16 de agosto, creo que, entre ese tramo. Sí.
Pero sí, dígame usted, maestro Vázquez, ¿desde cuándo? Díganos una pequeña historia, ¿cómo surgió el son de queca? Que usted sepa. Tengo entendido que ahora el Ministerio de Turismo es el que se está encargando de organizar eso. O sea, ha tomado otro auge turístico, lo que es el son de queca. Excelente, bueno, yo estuve ahí, me gustó mucho. Yo sí puedo hablar de eso realmente. Yo nací en el son. Antonio, yo no tuve el placer de conocerlo, pero yo nací en el son. En Santiago había un grupo victoriano, Magallito. En Santiago había un grupo de soneros que nos reuníamos. Ellos se reunían mucho más antes que yo. En diferentes casas, inclusive uno de los que yo fui a Cuba con Víctor era parte de ese son, pero bueno, tendría que hablar mucho, o sea, no voy a extender mucho, pero luego de yo partir de República Dominicana, entonces Antonio se reunía en su casa, era un zapatero, y él se reunía en la zapatería con sus amigos a las 10 de la mañana y duraban hasta las 4 o 5 de la tarde, los domingos. Y entonces se ponían a escuchar son, y de ahí que nace eso. Entonces eso se convirtió en una cotidianidad, y la gente fue yendo y los muchachos nuevos iban creciendo. Pero realmente yo quisiera hablar sobre la historia del son en un programa de esto que hagamos, sí, en un viernes. Vamos a hablar de la historia del son y varias canciones del son, sí. Específicamente le vamos a dedicar un programa al son. Precisamente, sí. Sí. Vamos a entenderlo más, pero sí, él tiene parte de la historia final y es el reconocido ese lugar por el mundo, de que sí, es un patrimonio, prácticamente va a ser un patrimonio. Exacto. Pero es una realidad, o sea, pero en Santiago hubieron mucho más gente que se reunieron en el son antes de Antonio, pero sí, bueno, él hizo ese movimiento, y realmente hasta el día de hoy es lo más importante que hay en Santiago. Entonces, pues, a Pablo le voy a decir lo siguiente. Pablo, yo tengo una oferta para ti. Yo tengo 5 artistas, incluyendo mi grupo Madera, para hacer un evento con Funcede. Yo quiero hacer un aporte con Funcede. Y tú te buscas el lugar aquí y vamos a hacer un evento bueno para que Funcede funcione. Así que bueno, este son, precisamente Virgilio fue al son de queca y con vamos. José, discúlpame, pero ¿oíste, Pablo, esa oferta del maestro Vázquez? Lo primero que quiere decir maestro Vázquez, yo soy una persona muy emotiva. Y cuando yo tengo una pasión con esta fundación, con este trabajo social, me afecta emocionalmente decirle de esta manera, gracias, maestro Vázquez. Bienvenida a su oferta. Vamos a organizar esto. Obviamente yo voy a comprometer, Virgilio se va a unir. Tenemos todos una serie de amigos que van a apoyar. Vamos a hacerle difusión a esto. Mándenme los nombres para hacer una... No, vamos a hacer lo siguiente. Virgilio y Luisa, que se encarguen de buscar el lugar. Yo me encargo de la parte artística. Y tú te encargas de la parte, bueno, de quién va a decir algo que tenga que decir. Así que bueno, lo pongo porque mi corazón sentir eso, y yo creo que sí, que debemos hacerlo. Okay. Entonces este son es un son de ese movimiento que empezó, son de queca, así que bueno, disfrútenlo. En la ciudad de Santiago, los domingos por la tarde, allí se forma la fiesta, se reúnen los soneros, uno a uno va llegando para bailar en la calle, en el son de Antonio y queca, para bailar en la calle, en el son de Antonio y queca. Thank you.
la pareja pintores que así vestidas como son él, dando pasito de lujos y siempre con su sombrero. Vienen de todo los barrios, también de todos los pueblos, para el sol de Antonio y Queca, el sitio de los soneros. Para el sol de Antonio y Queca, el sitio de los soneros. Excelente, maestro Vázquez, excelente, extraordinario. Y bien, pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Pablo Nelson Rodríguez. Gracias, maestro Vázquez, por ese estreno mundial excelente. Gracias también a Valdayac por su participación, excelente participación de Valdayac. Y nada, pues Pablo quiere decir algo. Adelante, Pablo. El maestro Vázquez ha hecho dos estrenos mundiales hoy, la canción y la oferta. Ok. Bien, señores, hemos llegado al final. Y como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.